Pau, mira, traje los totes, las papeletas, los chorrillos y toda la pólvora para que quememos en esta festividad. ¿Qué? Juan Pablo, ni chispitas, mariposas se valen. O sea, cero la pólvora, nada de pólvora. Y si eso está sucediendo en su casa, les cuento que están en apuros. Pues así es, así es, así es cuando llegamos con pólvora en la casa pensando que vamos a encender la alegría, la emoción. Pues estamos metiéndonos en un apuro porque estamos ignorando todo lo que conlleva el quemar pólvora. Así es, Juan Pablo, es algo que últimamente se ha visto y los indicadores de niños quemados, de personas quemadas han ido aumentando y por eso cada día se hacen campañas para prevenir, digamos, que no usemos pólvora en Navidad, que no le permitamos a nuestros hijos manipular esos elementos. Desde cositas tan sencillas como una chispita mariposa, una cosita pequeña, no se debe hacer, pero también tenemos que aprender cómo educarlos, porque claro, se ve muy bonito en el cielo, en el firmamento, claro, las luces, entonces los niños son muy emocionados con eso, pero hay que enseñarles de una manera adecuada y correcta cómo no debemos usar pólvora, sino que existen otras herramientas para disfrutar de la Navidad. Así es, si los grandes incendios nos causan impacto, iniciaron con una pequeña chispita y terminan siendo unas grandes tragedias ambientales. ¿Cuánto más entonces la pequeña chispita que nuestros pequeños pueden manipular? Entonces hoy vamos a estar hablando sobre esto, cómo debe ser la educación que parte desde casa, porque recordemos que el ejemplo es el que arrastra. Entonces nosotros como padres somos los primeros en ser llamados a cuidar la integridad de nuestros pequeños. Así es, Juan Pablo, y hoy es martes, martes de manualidades. ¡Ey! Y por supuesto tenemos una experta, una profesora que es artista plástica. Ajá. Y hoy viene con unas propuestas para enseñarnos a hacer cositas fáciles en la casa de manualidades. Así es, pero mientras ella nos enseña su manualidad, tenemos a María José del Mundo de Majo Blog, quien también, aparte de las deliciosas recetas que prepara, también hace unas lindas manualidades y aquí nos enseña a usar los palitos esos de paleta. Veamos de qué se trata. Hola, hola, hola. Yo soy Majo y bienvenidos a mi mundo. Ay, gracias, Mari, por ocuparme por eso. Hoy les enseñaré tres manualidades para hacer con palitos de paletas. ¿Están listos? Empecemos. Este material es que realmente se puede hacer tantas cosas, así que manitas creativas, actívense. Materiales: muchos palitos de paleta, pintura, marcador de muchos colores, ojos locos, cinta adhesiva, pega, papel de colores. Para la primera manualidad vamos a utilizar 8 palitos de paleta. Vamos a juntarlo y para sostenerlo le pondremos una cinta que luego vamos a quitar. Por el otro lado y con la ayuda de un marcador vamos a hacer el dibujo que ustedes quieran. Y lo volteamos y hacemos otro dibujo. Una vez todo listo, revolvemos los palitos y armar. A mi abuelita Nubia le encantan los rompecabezas. Ojalá este le guste porque se lo voy a regalar. Y si hago varios y le vuelvo todos los palitos. Para la segunda manualidad necesitamos 4 palitos, o 5, o 10, mejor dicho, los que quieran. Yo por el momento voy a hacer 4. Lo primero que vamos a hacer es pintar los palitos según el color que necesitemos. Yo voy a pintar uno blanco, uno amarillo, otro rojo y el último azul. Cuando estén secos, empezamos a hacer los detalles. Al blanco le haré unas manchas negras, le pongo unos ojos locos y le hago una naricita. También le haré unas orejas hechas con papel, y así me queda una hermosa vaca. También hice este gato, que seguramente va a ser más simpático que Waffle. Con el azul hice al Capitán América. Y con el rojo hice a Iron Man. Así de genial se verán nuestros libros. Lo mejor de esta manualidad es que solamente necesitas tu creatividad para hacer las figuras que quieras. Ay,
Necesito un reemplazo. ¡Mari! Vamos para la última manualidad. Para esta necesitamos 8 palitos de paleta. Yo usaré estos de colores. Para empezar a armar los portavasos, colocamos 2 palitos en esta posición. Luego empezamos a pegar otros palitos de esta manera. Si ustedes quieren, pueden echarle laca o esmalte. A mí me encantó hacer estas manualidades y a Majo también. Y si supieran cuántas ideas tenemos para hacer más, pero lo vamos a dejar para otro video. ¡Majo, ya! ¡Listo! ¡Adiós! ¿Ustedes qué dicen? ¿La otra Majo la hizo bien? Yo digo que se sacó un 10. ¡Gracias, Mari! Y ahora viene lo más importante. Hagan clic en el botoncito rojo de abajo que dice suscribirse. ¡Y listo! Y ahora a bailar. Pero necesito a Mari. Corte. Te juro que te la daré. Lo primero que vamos a hacer es... Un abrazo para Majo y para Mari, quien nos comparten esas manualidades fácil, sencillas de hacer en la casa. Después de que nuestros niños disfrutan de una deliciosa paleta, podemos reutilizarla en algo tan divertido con muñequitos, vaquitas, pollitos, en fin, a la creatividad de nuestros niños. Y hoy les cuento que estamos hablando de este tema tan importante y es el no uso de la pólvora. Y ya está con nosotros Elizabeth Monsalve, ella es pedagoga y nos va a estar acompañando de pronto cómo indicarles, cómo educar a nuestros niños para que no sean amantes a este tema de la pólvora. Elizabeth, bienvenida en Apuros. Hola, muy buenos días, qué rico estar esta tarde. Un tema tan especial, yo sé que lo vamos a disfrutar muchísimo, vamos a aprender muchísimo el día de hoy. Muy bien, Elizabeth, somos, y para nadie es un secreto, que los padres somos los directos responsables de que nuestros hijos manipulen pólvora. ¿Cómo educarnos para que no seamos nosotros los que cometamos ese error de darle ese chorrillito, ese totecito, esa chispita, y cómo generar toda esta cultura desde casa para que no quememos pólvora? Bueno, eso es muy, muy importante lo que dices. Desde casa hay que empezar a educarnos. Nosotros somos los adultos los que les damos el ejemplo. Se habla que la pólvora, pues es, o sea, Navidad versus pólvora, ¿sí? Es que hay que empezar como a cambiar un poco el chip y ser más conscientes nosotros como adultos, como cuidadores, de darle un significado diferente a lo que es la Navidad. Empezar con los más pequeños y mostrarle la diferencia entre una Navidad sana, tranquila, lo que el verdadero significado de la Navidad es abrir nuestros corazones para recibir al niño Dios, ¿cierto? No es simplemente fiestas, regalos, la pólvora, no. Entonces hay que cambiar ese chip. Primero nosotros como adultos pensarnos, repensarnos cuál es el significado que le quieres tú dar a esa Navidad, para luego sentarnos con nuestros hijos y explicarles desde el corazón por qué no se debe utilizar esto. Muy importante, Juan, los niños son muy visuales y hay que empezar no tanto a hablarles, porque les decimos que es malo, que te quemas, pero están viendo que las otras personas se están divirtiendo, ¿cierto? Entonces vamos a empezar a mostrarle videos, vamos a empezar a mostrarles realmente qué es lo que pasa con esto, que no es solamente quemarse, que no es solamente que se afecta de pronto un bracito, una manito, un ojo, sino lo que está haciendo a nivel de pronto de sus vecinos, que está pasando con las mascotas de los vecinos, que está pasando con las mascoticas que tenemos en nuestra casa. Entonces hay que empezar a generar conciencia nosotros como adultos, dándole un significado diferente a la Navidad y mostrándole visualmente a los niños cómo los puede afectar si van a manipular esa pólvora. Hay un tema que de pronto se puede volver algo incoherente con el uso de la pólvora, y es que muchas veces de pronto ya en nuestra ciudad, en Antioquia y en Colombia, se han venido realizando campañas para no hacer ningún show de pólvora, pero en otros grandes países, en otras grandes ciudades, cuando hablamos de Nueva York, de Australia, de París, sabemos que hacen unos juegos de luces y pirotécnicos
que se han acostumbrado a hacer durante años. Entonces, claro, nos sentamos con el niño a ver el programa y el niño es, ay, ma, pero mira las luces, ay, pero mira cómo se ve bonito, ay, pero los colores, yo no veo que eso sea tan malo, no sé qué. Y digamos que uno también como cuidador o padre de familia lo disfruta. Claro, uno disfruta ver eso. Entonces, ¿cómo enseñarles? Bueno, sí es bonito, pero no, pero hay que tener cuidado, pero allá lo hacen porque son personas expertas o ya se está transformando esa cultura y ya no lo hacen con pólvora, sino con luces. ¿Cómo lograr eso en nuestros niños? Porque, claro, uno también se emociona muchas veces desde el inconsciente. Claro, sí, eso es importante. Dar la diferencia entre lo que es bonito y lo que es peligroso, ¿cierto? Y es mostrarles, hay una campaña muy bonita que es más luces, menos pólvora. Entonces, estos fuegos pirotécnicos, el sonido es más reducido, la imagen es hermosísima, no es el susto del estallido de la pólvora, no tengo mucho conocimiento de la cantidad de pólvoras que existen, pero entonces es empezar a mirar y explicarles a ellos, estos son manipulados por personas expertas precisamente porque, o sea, la belleza que tiene eso no lo puede hacer cualquier persona, es empezar a disfrutarlo desde lugares especiales, desde gente que está como con la experiencia y con la pericia para de pronto manipular esta pólvora, pero no necesariamente, pues por ejemplo lo que son las chispitas mariposa, todo esto que explota, todo esto que estalla, todo esto que hace unos sonidos tan fuertes, todo esto que se puede explotar en nuestras manos, es mostrarle a ellos realmente que si ellos desde pequeños, tanto los niños como adolescentes, empiezan a manipular esto. Yo siempre he hablado, hemos hablado mucho en el programa de que los niños son movidos por las emociones, ¿sí? Una quemada puede hacerse en minutos, en segundos. Por ejemplo, si alguien se quema con una olla de agua y va al hospital y cómo te quemaste, no, eso fue en cuestión de minutos, en espabilar y ya. Los padres de familia a veces dicen, no, es que yo estoy al lado de él, es que yo comparto con él, es que no va a pasar nada, pero nosotros también nos podemos descuidar, en un descuido de esos también puede pasar algo muy, muy fuerte con eso. Entonces es disfrutarlo, sí, pero con estos juegos pirotécnicos que de pronto se habla, que son mucho más bonitos y que no son tan peligrosos. Hay algo muy importante, es empezar a generar conciencia. ¿Conciencia en qué? Siempre se habla de quemados, de quemados, de quemados, y la cantidad puede ser mucha, de pronto se redujo en este momento, pero hay que empezar a mirar también otros aspectos importantes con unos niños que quisiera retomarlo en este momento, y son estos niños con Asperger y con autismo. Son niños que son demasiado sensibles a los sonidos, a los ruidos. Por ejemplo, son niños que si van a una fiesta les molesta la bulla, si van de pronto a un centro comercial se asustan, y son ruidos muy bajitos. Ahora vamos a ponernos a pensar, si tenemos un vecino, si tenemos un amiguito que posiblemente pueda tener esta condición de autismo o Asperger, ¿cómo se puede estar sintiendo si yo al lado de mi casa exploto una cosa de esta, cierto? O sea, ellos sienten como si fuera un bombardeo, así sea algo muy pequeñito, como si fuera un bombardeo. Entonces, no solamente es la quemada, sino lo que pueden estar sintiendo otras personitas en casa. Qué importante eso que nos compartes, Elizabeth, porque a veces solo pensamos en los animalitos, y claro, ellos también son de los más afectados con la quema de pólvora, pero nos olvidamos de ese vecino que puede estar bajo esta condición, bajo esta situación, y que puede ser traumatizante para la familia y para esta persona. Algo que para uno es diversión, entre comillas, pero bueno, vamos a seguir hablando de ese significado que nosotros le podemos dar a estas festividades, a estas épocas especiales, alejados de esos sonidos ruidosos y peligrosos, como lo es entonces la quema de pólvora. Volveremos después de estos mensajes institucionales, así que no se muevan, que ya regresamos. Estás viendo En Apuros. A los niños, antes de enseñarles a leer, hay que ayudarles a aprender lo que es el amor y la verdad. Mahatma Gandhi. Continuamos en Apuros, hoy hablando sobre la educación en casa con respecto a la quema de pólvora. Y Elizabeth,
Volvamos a lo que es darle el significado a la Navidad, porque me gustó mucho eso, porque muchos podríamos decir, es que es tradición, es que siempre se ha hecho aquí en la ciudad, los primeros de diciembre siempre hacemos la alborada, es que siempre aquí en el barrio quemamos el año viejo, es que siempre hacemos la candelada. O sea, ¿cómo cambiar ese chip? Porque una tradición, sí, bueno, que pueda que sea tradición, pero porque sea mala, no debería ser entonces tradición. Sí, es precisamente eso, y desde todo el año, cómo preparamos a nuestros niños, nuestras familias para estas festividades. Cada familia tiene una identidad, tiene un concepto, tiene una cultura de lo que es Navidad. Pues nosotros como familias colombianas, para nosotros en la Navidad es recibir al niño Dios, es cada año se conmemora el nacimiento, Navidad, Natividad, Natividad, Nacimiento. Entonces, estamos preparando a los niños desde el principio, hablando un poquitico aquí desde la academia, es que tienes que ganar el año para que el niño Jesús te traiga tu regalo. Si pierdes el año, el niño Jesús no te va a traer un regalo. O sea, lo estamos tecnificando de una manera totalmente diferente. Entonces es empezar desde el principio, explicarles desde dónde viene la Navidad, cómo fue ese nacimiento, qué es lo que queremos que nazca cada año en nuestros corazones. Es dejar de pronto escrito una carta, agradecer. Por ejemplo, nosotros en casa con los niños, cuando escriben sus cartas al niño Jesús, son tres bases importantes: agradecer de todo lo que se ha recibido, pedir algo espiritual y luego pedir lo material, ¿cierto? Y luego empezar con estos chicos a meterlos en un mundo diferente, lo que es la Navidad, que es el compartir con la familia, es abrir los corazones y es conmemorar el nacimiento del niño Dios, hablando desde la parte católica, que no necesariamente tiene que ser recibir regalos, la pólvora, la comida. Preparamos nuestras casas con los árboles, con las lucecitas, que es importante entonces ver muchos regalos en los arbolitos, las cena navideña, qué me voy a poner, qué le voy a comprar a los niños para que estrenen, pero de último dejamos esa llegada del niño Dios. Entonces empezar a cambiar ese concepto de lo que es la Navidad y la Natividad y el nacimiento de Dios en cada uno de nuestros corazones. Entonces desde ahí de parte la importancia de compartir y empezar a mirar como un tema diferente de cómo estos niños quieren empezar a compartir con sus amiguitos y con sus familiares para cuando lleguen de pronto estas cosas externas, como estamos hablando el día de hoy de la pólvora, no sea tan relevante para ellos. Elizabeth, hay un tema también muy importante, y es las pataletas que de pronto se pueden ver en los niños cuando no les damos lo que ellos quieren, cuando ven al amiguito que sí puede usar la pólvora, las chispitas o ese tema, cuando es que el papá de mi amiguito sí tira voladores y yo por qué no, mamá. Entonces empiezan como en esa pataleta, qué hacer, cómo controlarlos en esos casos, o que van por la calle y ven al señor vendiendo las chispitas, marihuana, yo quiero, y hacen la pataleta al signo. Bueno, ahí es muy importante lo que hablamos desde el principio, es tener ese concepto de qué es para nosotros como familia la Navidad, cómo la compartimos y qué rituales, porque pues también en la Navidad se realizan rituales en las familias. Y es tener muy claro ese concepto de cómo somos de familia, por si el niño, lo que dices tú, hace la pataleta, es tener los argumentos claros y decirle, listo, es que él lo hace, pero yo ya te mostré las consecuencias que tiene eso. Por eso es hablarles desde muy principio de año qué es lo que queremos hacer en Navidad, cuáles son nuestros proyectos, para que el momento que llegue ese de que voy a hacer la pataleta, el padre de familia o el cuidador tenga conceptos muy claros de decirle, mira, es que yo ya te mostré lo que puede pasar si tú la vas a manipular. Si ellos son una familia diferente, nosotros somos otra familia totalmente diferente. Es tener muy claro los conceptos de familia que tenemos cada uno y siempre mostrarles al niño. Y es normal, no te preocupes, padre de familia, si el niño te hace la pataleta, ¿sí? Porque si siempre hemos hablado que es muy normal que ellos, como son movidos por las emociones, pues se desesperen, se angustien. Lo que vas a hacer en ese momento es bajarte a nivel de él, explicarle ese concepto que tienes de familia, ya le habías mostrado lo peligroso que es, le recuerdas nuevamente, le haces entender que es otra familia totalmente diferente y lo acompañas. Invéntate algo para que él se distraiga y puedes hacer algo diferente en ese momento. Elizabeth, un mensaje, ya que tú quieras llevarle a las familias en pro ya de este tema o de estas épocas,
para que con tu experiencia pues podamos aprender también un poquito más. Claro que sí, qué bonito. Un mensaje bien bonito. Por favor, reciban a Dios en sus corazones, enséñenle a los niños la importancia de estas fechas, de amar, de perdonar, de compartir en familia, no a la pólvora, que se puede disfrutar de una manera totalmente diferente, que se puede compartir en familia y con los amigos de manera totalmente diferente, que sea un significado, y más este año para nosotros que fue bien, bien movido, entonces empezar como a pensarnos, agradecer y abrir nuestros corazones para que el día que llegue el niño Jesús nos encuentre mucho más tranquilos y podamos vaciar todas esas cargas que tenemos y podamos llenarnos de cosas muy positivas y de momentos maravillosos en familia. Les deseo una feliz Navidad a todos. Gracias, Elizabeth, por acompañarnos acá en nuestro programa. ¿Cómo te encontramos en redes sociales? Claro que sí. Las redes sociales, nuestra empresa se llama Caminu, Centro de Acompañamiento Pedagógico. Estamos como arroba Caminu Pedagógico en Instagram y en Facebook, nuestro WhatsApp 315-824-3531, también puedes visitar nuestra página web www.caminu.com.co. Bueno, ahí pueden encontrar a Elizabeth Monsalve y les cuento que en estos días Juan Pablo le dio por irse a conocer cómo era una academia de baile, a ver si aprendía a bailar un poquito, y eso fue lo que encontró con unos niños de una de las comunas de Medellín. Paso a paso nace, va a ser 2 años ya. Estábamos participando en otro grupo. Entonces, debido a que había muchos niños sin bailar y con ganas de bailar, entonces nosotros, Steven Osorio, el de la acción comunal, nos dio la idea de formar otro grupo. Entonces, ¿qué dijimos nosotros? Formamos el grupo. Y de un momento a otro, se nos llenó. La labor como academia ha sido muy buena y el acompañamiento de la comuna, excelente. De verdad, los papás son muy comprometidos, los niños de hecho lloran cuando no los pueden traer. Entonces, no sé, yo pienso que la academia realmente es algo que ha sacado la cara por la comuna. Pienso que es una forma de ellos expresar, de ellos tener libertad, de ellos entretenerse y de ellos tener un amor por algo. Es como una forma lúdica de aprender. Ellos se divierten mucho, bailan, aprenden, conocen amiguitos, comparten con ellos, expresan lo que sienten. De esa manera. Rock and roll. 1, 2, 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around the clock tonight. The clock fly through, drive me hard. A mí me gusta bailar porque hago muchos movimientos, aprendo mucho. Mi mamá me dijo que yo podía cantar y yo ahí mismo empecé a ver canciones y yo me las empecé enseñando y ya tengo la experiencia de cantar. Amar y vivir y teniendo en contra el destino. Amar y vivir y sin encontrar el camino. ¿Por qué bailo? Y yo le digo porque me gusta aprender pasos y porque me gusta aprender a bailar. He aprendido a bailar tango, he aprendido rock and roll, he aprendido bachata y muchas cosas más. Me gusta mucho el baile porque comparto con mis compañeros y vamos a aprender a bailar mucho más. A mí me gusta estudiar, a mí me gusta aprender. A mí me gusta cantar y a mí me gusta bailar. La profesora Astrid es muy buena, Ivonne también, y el profesor es el que nos enseña los pasos. Yo les recomiendo a los niños y niñas que bailen porque hacen mucho movimiento cuando bailan. Yo les recomiendo a todos los niños y niñas que aprendan a bailar.
porque pueden tener un futuro. Muchas emociones cuando lo saco a presentación, cuando estamos ensayando, cuando me preguntan una cosa u otra, pues la verdad es muy, muy gratificante ver que ellos también les gusta estar en la academia y que también lo contribuyen haciendo lo que les gusta, que es el baile, y lo hacen demasiado bien. Pienso que es una forma de ellos expresar, de ellos tener libertad, de ellos entretenerse y de ellos tener un amor por algo. Ahí teníamos a la Academia Paso a Paso en Manrique. Yo la verdad intenté hacer pasos a ver si mejoraba mi estilo de baile, pero fracasé. Como bailarín, mejor como presentador. Lo sé, Juan Pablo, lo tengo clarísimo, no he podido con él. Yo no soy la más bailarina, pero es que Juan Pablo sí tiene dos pies izquierdos, la verdad. Bueno, pero haré mi mejor esfuerzo, haré mi mejor esfuerzo. Y aquí en Apuro seguimos hablando sobre la pólvora, porque nos concierne aprender, tener muy claro que esto no es un juego. Y es por eso que tenemos a nuestro invitado, un invitado muy especial. Él es Fernando Montes. Montes, viene de parte de la Secretaría de Salud de Medellín, es médico epidemiólogo, y a quien le damos entonces la bienvenida en Apuros. Fernando, bienvenido, ¿cómo estás? Gracias, Juan Pablo, gracias, Paola, qué bueno poder estar aquí en el programa para poder hablar de este tema que realmente se pone de moda en diciembre. Ajá. Pero que tenemos que trabajar siempre para que estos elementos no se usen en ninguna época del año. Trabajarlo todo el año, tenerlo muy claro y muy presente. ¿Cómo está Medellín en materia de quemados y en la materia de pólvora en este año? Sí, aunque a uno no le gustaría tener que decir que hay lesionados por pólvora o quemados por pólvora, desafortunadamente tenemos 9 casos a la fecha, pues comparado con el periodo anterior, estamos disminuidos en un 10%. El año pasado teníamos 10 casos, ahora tenemos 9. Sin embargo, no quisiéramos tener ningún caso, ninguna persona lesionada y sufriendo por una quemadura o por una lesión por pólvora. Bueno, Fernando, hablemos de, digamos, esas implicaciones que tiene el usar en la pólvora, no solamente en los animales, no solamente en la persona que está afectada realmente o que tira la pólvora, sino que puede involucrar a un grupo de personas y puedes quemar hasta casas, puede quemar techos, puede dañar mil y hacer mil daños con la pólvora. Claro, bien importante resaltar el hecho de que el uso de la pólvora por sí es peligroso y quien usa la pólvora asume el riesgo de lesionarse. Pero lo que hemos visto en esta época y casi que en los periodos anteriores, todas las festividades de Navidad y Año Nuevo, es que la mitad o más de las personas lesionadas o quemadas por pólvora ni siquiera estaban usando la pólvora, sino que eran observadores, estaban lejos. Incluso este año tuvimos una persona que, estando dentro de la sala, un volador llegó y lo lesionó. Entonces, ese tema de la corresponsabilidad, de la responsabilidad social que tenemos, porque además no es usted el que se está exponiendo, sino toda la gente que ha al lado, y eso lo muestran las cifras. Muchos niños están pasando con el papá y de la mano, y como están tirando pólvora en la esquina, un volador cae y lo quema. Eso también pasó este periodo. Ay, no. Yo de una me pongo en ese lugar donde uno está compartiendo con los hijos y ni siquiera es uno, o sea, sino otra persona que no tuvo la delicadeza de pensar en sus vecinos, en los demás, y que se pone a quemar pólvora y sale uno afectado, y uno sin tener que ver ahí en el asunto. Entonces, creo que es algo que tenemos que prestarle mucha, pero mucha atención para generar una cultura que nos permita convivir de otra manera. Sí, yo creo, Juan Pablo, que de todas maneras ya la cultura del uso de la pólvora ha cambiado en Antioquia. Porque el uso de la pólvora hasta hace muchos años era una parte de la canasta familiar de diciembre.
O sea, iban a comprar los regalos, iban a comprar el estreno, pero además también compraban los papás la paca de pólvora o el paquete que venía surtido. Tenía chorrillos como los que vos tenías, tirar las papeletas. Es que voladoras. Así llegaban antes. Llegaban porque el papá las compraba porque era parte de la cultura de antioqueña. Pero ya sabemos que no. Ya, vea, los estudios que muestran que el rechazo social al uso de la pólvora da más del 80%. Lo que pasa es que los poquitos que usan hacen más bulla. Bueno, hablemos de este tema. Usar pólvora tiene implicaciones legales. Lo primero es que está prohibida. Está prohibida el uso de la pólvora, desde la fabricación, el almacenamiento, la venta, el uso, está prohibido. O sea, ya parte uno de que hay una prohibición legal. La ley 670, que protege a los niños, niñas y adolescentes, también es clara en que hay que proteger a estas personas. El código de policía también lo tiene como perturbación, como un acto que se puede sancionar. Se sanciona primero con multas, con amonestaciones o con pérdida de la patria potestad, porque es que estamos exponiendo la vida de niños, niñas y adolescentes. Fernando, puede pasar que en los hogares no el padre le dio directamente la pólvora en la manito al hijo, pero como el niño comparte con los amiguitos del barrio y están expuestos a que otro amiguito le comparta y practiquen por curiosidad, porque venga, intentémoslo, venga, probemos, y el niño lo hace, y obvio, la responsabilidad recae en el padre. Pero a veces puede que al padre, pues, por muchos asuntos, por estar en su trabajo, en ocupaciones, no tenga como la oportunidad de haber prevenido directamente esa situación. Entonces, ¿cómo podemos generar cultura de barrio, cultura del hogar, para que los hijos no caigan en esa curiosidad de ser ellos los que busquen el quemar pólvora? Bueno, es importante como separar un poquito esa responsabilidad que tiene el cuidador o el papá o la mamá con el niño, sabiendo que no tiene la culpa. Es cierto que eso puede pasar. Pero cada que hay un niño o una niña o un adolescente lesionado, hay un proceso de investigación por parte de los comisarios de familia y determinan precisamente cómo fue todo el evento para poder decir usted realmente tuvo la culpa o no tuvo la culpa. Y entonces en ese sentido es importante hacerle entender a las personas que no dejen de llevar los niños quemados o lesionados a urgencias, a la atención, porque por el miedo a la sanción. Ajá. Porque eso pasa también. Entonces, una quemadura no atendida puede generar no solamente la muerte por una infección sobreagregada que produce una infección en todo el cuerpo, sino que puede tener unas complicaciones si la herida no se maneja adecuadamente y producir retracciones o producir deformidades a largo plazo. Entonces, lo primero es eso. Claro que tenemos responsabilidad con el menor, claro que tenemos que estar pendiente y tenemos que educarlo, pero igual cuando pasa un evento no es automática la sanción, sino que siempre va con un proceso de investigación que el comisario de familia determinará si sí o si no. Y ya la cultura que tenemos que generar es la campaña que tenemos nosotros como Secretaría de Salud, donde dice: enciende tu luz, rechaza la pólvora. Es porque queremos que la Navidad se disfrute como siempre, con alegría, contentos, disfrutando, pero que realmente la pólvora no tenga que ser el que mande la parada. Fernando, antes de hablar de esta campaña que se realiza desde la alcaldía, ya que lo mencionas, en caso de presentarse, que no queremos más, o sea, queremos cada que no vez disminuir nada más la cifra de quemados, pero ya en caso de presentarse una quemadura, ¿qué opciones tienen entonces los padres para la atención? Lo primero es la atención oportuna. O sea, entre más rápido llevemos la persona a un servicio de atención de salud, más posibilidades tenemos de que se complique menos. Entonces, lo primero es la oportunidad en la atención. Mientras llega, uno lo que puede hacer es disminuir esa temperatura en el sitio de la lesión con agua fría o con un paño, con un pañuelo incluso de uno, lo puede mojar en agua y ponerlo ahí, y eso disminuye eso, pero no ponerse a echarle café, a echarle crema dental, nada de menjurjes y vainas raras. Nada, porque eso sí, desafortunadamente, aunque los testimonios de muchas dicen, no, eso es bendito, así dice la gente, es bendito, yo le echo talco y eso sale. Todos los creemos médicos. Realmente ahí, nosotros como médicos sí sabemos que eso produce infecciones sobreagregadas. O sea, al daño le echamos microbios, porque eso es lo que tiene.
¿cierto? Eso no es aséptico. Entonces la recomendación es no utilice eso, ponga un pañito húmedo sobre la lesión y llévelo oportunamente a la atención. Bueno, ahora sí, hablemos de esa campaña y de las campañas que se vienen haciendo desde la Alcaldía de Medellín para el no uso de la pólvora. La campaña es clara, enciende tu luz, rechaza la pólvora, es que la luz de Navidad realmente es la que tiene que mandar en esas fiestas, pero que la chispa no sea la chispa que quema, sino la chispa de la alegría, la chispa super bacana del chiste, del compartir, que lo que explote sea la esperanza, cosas así de ese tamaño, reemplazando ese concepto de todo lo de la pólvora por actitudes y comportamientos realmente protectores. Fernando, ¿dónde podemos encontrar más información con respecto a la campaña, en las redes? Claro, la Secretaría pues tiene todo un equipo grande de comunicaciones donde están constantemente enviando mensaje, pero si uno entra a medellin.gov.co inmediatamente sale estamos con campaña de pólvora porque estamos protegiendo, entonces no hay mucha dificultad para tener información. Fernando, un mensaje final de tú como nuestro invitado con experiencia que está ahí frente a esta situación, directamente con quienes necesitan saber y aprender mucho de la pólvora, es más, muy profesional, tú que como profesional de la salud, pues nunca se retira su tapabocas y mantiene siempre el autocuidado. Entonces, un mensaje para las familias. Sí, no, el mensaje es disfrutar la Navidad con alegría, con distanciamiento, con uso de tapabocas. Es muy importante. Es Navidad con pandemia, es Navidad con natilla, Navidad con buñuelo y Navidad con pandemia. Entonces, esos elementos claros de protección contra el COVID tienen que seguir prevaleciendo. No hacer fiestas grandes, la familia reducida siempre, el uso de tapabocas, lavado frecuente de las manos con el jabón, el gel pues sí, es más en la calle, pero en la casa es el jaboncito, y la pólvora definitivamente no tiene por qué estar haciendo parte de esa celebración. Es el llamado entonces a disfrutar en familia, continuar con las medidas de prevención frente al COVID-19 y con eso evitamos sufrimiento, muerte, gastos e incluso saturar servicios de salud que estamos tan críticos ahora. Entonces es ese comportamiento que estamos haciendo nosotros, el llamado a ese comportamiento ejemplar. Bueno, Fernando, muchas gracias por acompañarnos y dejarnos estas recomendaciones que debemos tener en esta Navidad. Y por supuesto, Telemedellín también se une a esta campaña que hace la Secretaría de Salud de Medellín y la Alcaldía de Medellín al no uso de la pólvora. Nos vamos entonces a unos mensajes institucionales y ya regresamos. Estás viendo En Apuros. Es como un barro suave donde puedes grabar lo que quieras. Pero esas marcas se quedan en la piel. Esas cicatrices se marcan en el corazón y no se borran nunca. Zenaida Bacardi de Argamasilla. Continuamos en Apuros y hoy es martes de manualidad y como siempre tenemos una invitada especial que nos va a enseñar algo con lo que vamos a poder compartir y disfrutar mucho en familia. Le damos la bienvenida nuevamente a Xiomara Tejada, artista plástica, docente, que ya nos descrestó una vez con un Papá Noel y hoy tenemos algo también muy interesante para realizar. Xiomara, bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Y ustedes, pues, como agradecerles desde el inicio por invitarme. Hoy vamos a hacer algo súper lindo, pues, me parece a mí, espero que ustedes también. Yo ya dije, nunca se me había ocurrido poner un frasquito así tan decoradito y tan con bonito. Con sticker, no, yo con tengo sticker. Los stickers ahí. Los guardo, no deja que en el colegio me quitaran un solo sticker. Cuando terminaba el año, tenía los stickers ahí. O sea, ya sé dónde pues, los voy a usar. Ya sabe uno cómo usarlos. De eso vamos a hablar, porque a veces guardamos un montón de cosas en la casa y eso se nos queda ahí como, pues, ¿yo qué hago con esto? Entonces, vamos a aprovecharlo. Para poderlo hacer, vamos a contar, pues, como los materiales que necesitamos en casa. Entonces, vamos a conseguir frasquitos que tengamos de café, de mermelada, pues como cositas así chiquiticas, no tiene que ser muy grandote. Entonces, un frasquito, ¿cierto? De café.
¿Qué más necesitamos? Papelitos, como papelitos. Para que, ajá, papelitos pequeñitos. Necesitamos, eso lo vamos a hacer en familia. Entonces le vamos a pedir a nuestros chiquitines, no importa el rango de edad, porque vamos a tratar como de que el vínculo se fortalezca desde chiquiticos. Entonces vamos a pedirles que nos presten para nuestro tarrito o nuestro frasquito, que ya les voy a decir cómo se llama, como un juguetico que sea significativo para ellos, ¿cierto? Que de alguna manera como que les genere como cierto sentimiento de alegría. Que lo vean y les transmita algo, porque si a veces le ponemos cualquier figura como que no les llama la atención, pero no. Si es algo que significa, va a ser más motivante para ellos. Eso, pues que no sea cualquier cosa. Los niños siempre tienen juguetes favoritos, uh-huh. O muñecos favoritos. Y a veces objetos, tienen muchos que son favoritos. Este es favorito, este también, entonces vamos a desprendernos de alguna manera, porque igual lo vamos a conservar, de uno de ellos y lo utilizamos en el frasquito. Necesitamos cinta, necesitamos tijeras. Este material es para el uso de los adultos, un adulto responsable, ya sea papá, mamá o cuidador, porque sabemos que los niños no pueden manipular este tipo de cosas. La pega... Pega loca. Pega loca. Pega loca, silicona. Pega loca, que es muy loca. Pega todo. Stickers. Que todos tenemos en la... Si no tenemos nosotros cuadernos con stickers, la hermanita, la primita, la sobrinita... Siempre va a haber stickers en la casa. Exacto, le decimos que nos colabore con esto. Y dibujitos de nuestros chiquis. Estos son unos dibujitos de como 1000 que tengo, de los que me han regalado los niños del jardín. Entonces los traje pues como para mostrarles. Entonces, ¿cómo se llaman nuestros frasquitos? Son frasquitos de las emociones o frasquitos de los logros. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Es muy chévere, porque es como para proponer una dinámica en casa de cómo podemos ayudarle a nuestros niños a comprender y manejar de alguna forma sus emociones. Entonces, vamos a empezar con este. No, obviamente, pues, no va a tener gracia si le mostramos el tarro solo al niño, porque él va a decir, ay, no, tan feo, pues, no, eso no tiene gracia de nada. Y si a mí me muestran este frasco así, pues, qué pereza, eso no tiene magia de nada. Para reciclar. Exacto. Entonces, ¿qué hice yo? Cogí uno de los dibujitos que les mostré ahorita que me han regalado los chiquis y más o menos calculamos que nos quepa dentro del frasquito. ¿Sí? Y con las tijeras vamos a recortarlo. Entonces lo recortamos más o menos calculando que si nos quepa acá adentro. Hacemos como un abracito al frasco para calcular si sí nos sirve. Listo. Perfecto. Cuando ya tengamos el papelito recortado, así como está este, lo vamos a enrollar y lo vamos a poner dentro de nuestro frasquito. La decoración dependerá de las habilidades que tengan nuestros pequeños, de ponerle color, emoción, los dibujos. Marcadores, vinilo, con lo que quieran decorarlo, pintarlo. Exacto, y puede ser papel de cualquier tipo, puede ser papel reciclable si tenemos en casa, no tenemos una resma o no tenemos un blog iris, perfecto, cualquier cosita que tengamos reciclable la utilizamos. Bueno, aquí ya dimos un primer paso. ¿Qué más podemos hacer? Le podemos dar la oportunidad a nuestro niño o niña de que intervenga el tarrito o el frasquito con un marcador, ya sea complementando lo que hizo dentro, este diseño que tiene acá adentro, o si queremos escribir palabras y el niño o niña no sabe escribir, nosotros le podemos ayudar o simplemente le dejamos que él lo intervenga como él quiera. Entonces, yo acá voy a hacer, digamos, un corazoncito, porque este es el de las emociones, ¿cierto? Vamos a empezar con este. Podemos utilizar marcadores de todos los colores, del que más nos guste. Yo acá tengo varios, pero vamos a utilizar unos poquitos, es solo como para el ejemplo. Y acá se nos empiezan a ver como las formitas. Las formitas. Porque como ya tenemos un fondo dentro, entonces empieza pues como a reconocer cositas básicas. Qué bonitas, como van resaltando sobre el blanco. Y a medida que ponemos más colores se ve mucho mejor. Pero a mí lo que me parece más inquietante es ese tema de las emociones, cómo guardar las emociones. Ya les Yo no sé si también se vale guardar la alegría, también la tristeza, o cómo hacemos para controlar eso, y es una forma también de enseñarles a nuestros niños a sentir las emociones, a vivirlas, pero también a controlarlas, que yo creo que es lo que muchas veces también en los adultos nos cuesta. Uh-huh. Es un ejercicio para hacerlo en familia, definitivamente. Y nos cuesta mucho porque lo que hacemos como... En primer lugar es juzgar, no, eso está malo, no, es que no te puedes sentir así, ¿y por qué estás llorando? ¿Y por qué estás enojado? ¡Qué grosero!
vamos a detenernos un poco y vamos a darle al niño ese espacio de que me cuente o de que al menos él entienda qué es lo que está sintiendo, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ya sabemos cómo lo podemos ambientar en compañía, obviamente, de nuestros chiquis. ¿Y qué vamos a hacer para este frasquito de las emociones? Vamos a clasificar 5 emociones, porque si no se nos vuelve una locura y nos queda este frasco pues como el frasquito loco. Entonces, vamos a identificar tristeza, que es una de las comunes. Sí, tristeza es con la boquita así. Ajá, es un diseño pues súper básico. Tristeza. Vamos a identificar, ¿cuál es este? Mal genio. Enojo. Rabia, ah, mal genio. Ay, no, a mí no me da, espere. Segunda emoción, tercera emoción. ¿Esta cuál parece? Susto. Como preocupación, miedo. Exactamente, susto, preocupación, miedo. Tercera emoción. Cuarta emoción. Ay, un sueño, voy a aprender. No, sueño tiene usted. Esto es como de asombro, porque nuestros niños tienen una capacidad de asombro pues súper grande. Entonces, asombro. Y una muy bella y que no es menos importante, la alegría. Entonces, tenemos 5 emociones. ¿Qué vamos a hacer con nuestros chiquis? Cada día vamos a tener como, no un control, sino como un seguimiento de esas emociones que ellos están experimentando. ¿Para qué? Para que aprendan a conocerlas, para que las identifiquen, para que las nombren, porque a veces ni siquiera saben qué les pasa. Entonces, ¿qué vamos a hacer? En medio de, es que tuvo una pataleta. Entonces vamos a ver qué pasa tras esa pataleta. ¿Tienes miedo? ¿Tienes enojo? ¿O simplemente está muy feliz? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a identificar con el niño esa emoción y la vamos a guardar. Cada día una emoción, la que haya predominado más, y la guardamos en nuestro frasquito. ¿Listo? Si al otro día predominó la alegría, entonces vamos a guardar la alegría. Y así lo vamos a hacer cada día, una emoción por día. Cuando se acabe el mes, ay, yo no les he mostrado una cosa súper chévere. Cuando se acabe el mes, ¿qué vamos a hacer? Vamos a destapar nuestro tarrito, pero se nos olvidó dar como un detallito de la ambientación que le vamos a hacer a nuestro frasco. Este juguete significativo es para que este frasco no sea simplemente como un tarro ahí para depositar cosas, sino que realmente el niño tenga como un sentimiento hacia ese frasquito. Entonces, vamos a tomar el juguetico que el niño haya decidido y que nos haya mostrado, nos haya regalado, pues como para hacer esta creación, y la vamos a poner en la parte de encima. Yo, por ejemplo, este no es mío, este muñequito azulito no es mío, este me lo prestó mi hermanita, entonces no lo voy a intervenir para que no se nos vaya pues como a dañar con la pega, pero sí voy a utilizar este, porque también nosotros los adultos podemos aprender a manejar nuestras emociones, sí. ¿Cierto? Entonces vamos a utilizar este, yo lo voy a pegar por acá, poquita, y lo vamos a poner en esta parte de nuestro frasquito. Y ahí tenemos mi frasquito de las emociones. Entonces, mes a mes hacemos ese control de emociones y le enseñamos a nuestros niños qué están sintiendo. Si fui más feliz, si estuve más triste, si me asombré más. Porque si sacamos 10 de alegría, 5 de enojo, entonces ahí vamos clasificando, como, ay, mira, este mes estuvimos súper bien, o estuvimos como más bajito de ánimos, ¿qué pasa? O ha sentido mucho miedo. Es una forma también como de ir haciendo como un sondeo. Bueno, el niño todo este mes estuvo mucho en la emoción del miedo o mucho en la emoción de la tristeza, entonces ahí hay que hacer algo, ¿cierto? También es una forma como manejar un bajo perfil para ir identificando cosas en nuestros niños. Y hacerlo de una forma distinta, lúdica. Exactamente. Pero tienes 2 tarritos. Eso, Xiomara. Vamos a pasar. Este es el de las... ¡Ay, se me cayó! Bueno, dejémoslo. Había no ha secado, pero en casa tenemos tiempo suficiente para que se nos seque. Sí. Bueno, entonces acá tenemos emociones. Y el de los logros es también para hacer ese seguimiento, pero con los logros que van teniendo nuestros niños. Si está muy chiquitico, entonces primeros pasos, comenzó. Solito, mamá, control de esfínteres, cositas así, y podemos poner fecha y no lo hacemos mensual, pues porque en un mes no vamos a esperar que nuestro niño tenga un desarrollo, pues porque ni que fuera quién sabe qué. Entonces lo podemos hacer trimestral, semestral, y vamos guardando en nuestro tarrito cada logro. Yo por acá traje una muestra como el papelito. Entonces escribimos acá primeros pasitos y atrás fecha. Guardamos.
Comió solito o dijo sus primeras palabras, fecha, y lo vamos guardando. Y vamos teniendo un control y un seguimiento de esos logros que van teniendo nuestros niños y lo podemos socializar con él. Mira lo que hiciste, mira lo que lograste, o aún hay dificultad en esto, pero lo vamos a alcanzar, ¿cierto? Como para generar esa dinámica en familia. Genial, una forma muy bacana de tener ese control de logros, de situaciones, de emociones que más adelante, a futuro, pues nos van a permitir compartir unos momentos muy especiales. Porque pongamos el ejemplo del tarrito de los logros. Pasado uno o dos años, se puede sentar la familia a compartir, la pareja, y decir, bueno, ¿a qué edad fue que Magolita empezó a dar sus primeros pasos? No sé, busquemos. O no de buscar específicamente ese logro, sino como, hombre, ¿te acuerdas cuando salió su primer dientecito? Mira, cuando tenía 4 mesecitos, y es revivir todos esos momentos especiales que se estuvieron compartiendo en familia. Algunos lo tendrán en el anuario, en la agenda o en el álbum de fotos, el álbum, donde se le pide como llenar esos datos y esas fechas, pero hacerlo en un tarrito, pues es otra forma y otra versión. Y antes de que se acabe el programa, pues tengo una pregunta que no se me puede escapar. Y la pregunta es para nuestra presentadora, y es, Pau, ¿y los hijos para cuándo? Ay, Xiomara, ¿y los hijos para cuándo? ¿Oíste? No, sí, porque se la tira a Xiomara. Sí, yo escuché Pau. Ay, Juan Pablo, cuando el mar rojo cambie de color, ¿no? Cuando el mar rojo cambie de color. Pues bien, esto lo hacemos porque llega un momento en la vida de todo ser humano que se tiene que estar enfrentando a esta pregunta que viene de parte de su círculo cercano, familiares, amigos o demás, o su compañero de presentación. Entonces, Pau, esto es simplemente para que te vayas preparando, porque más adelante te van a seguir preguntando. Xiomara, tus redes sociales, ¿dónde te podemos encontrar y aprender un poquito más de las artes? Bueno, me pueden encontrar en mi Instagram como xiomi-art, A-R-T, así me encuentran en Instagram, solo me encuentran en esta red social. Ahí tengo como cositas que hago con los niños o producción plástica, pues como muy personal, pero también me pueden como visitar ahí. Bueno, Xiomara, estamos en Navidad, entonces un mensaje que usted le quiera enviar a los niños, a tus niños del jardín, a los papás en esta época de Navidad. Bueno, primero, pues como un saludo muy grande a todas las personas en casa, invitarlos a que compartamos esta etapa del año, que ha sido un año muy complejo, pero vamos a tratar de compartirla con amor, con mucha alegría, tratando de recordar y de mantener presente ese mensaje del uso de la pólvora, cero, cero pólvora, por más linda que parezca. ¿Y qué mensaje les puedo brindar? No esperemos que llegue la Navidad para que en nuestra casa se viva un ambiente de felicidad y armonía. Que esto sea algo de enero, febrero, marzo, ¿cierto? Como que, listo, en Navidad tenemos vacaciones, nos podemos recargar, súper rico, pero vamos a tratar de que esa dinámica de paz y de armonía perdure por el resto del año. Así es, hasta acá nuestro programa, y de una vez les extendemos la invitación a Xiomara y por supuesto a todos nuestros televidentes a partir de mañana, las novenas de Navidad por nuestro canal, por Telemedellín, a las 6:30 de la tarde. Solo les anuncio que Juan Pablo siempre hace el ridículo, entonces no se las pueden perder a las 6:30 de la tarde. ¿Qué sería yo sin el ridículo que me caracteriza? Pues entonces nos vemos mañana en las novenas navideñas y mis ridículos y muchos momentos ricos para compartir, porque también tendremos villancicos y muchas sorpresas. Hasta aquí en Apuros, Xiomara, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias y a ustedes por conectarse siempre. Chao. Chao.